Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en el Reme Parque del Averno de nuevo. Vamos a seguir dándole caña, que nos ha quedado bastante guapo el Río Bravo, esa zona del oeste que hemos hecho. Pero todavía quedan bastantes cosas que poner y que hacer. Así que lo que vamos a intentar es hacer toda esa ciudad que quería yo. Bueno, ciudad, no se le puede llamar ciudad a un pueblucho de mierda del salvaje oeste. Pero bueno, en fin, ya sabéis a lo que me refiero. Tengo un montón de cositas nuevas que me he ido poniendo gracias al workshop. Tengo que deciros algo también muy importante. Supongo que muchos ya lo sabéis y ya lo he llegado a comentar un poco por encima. Pero hacer este tipo de cosas, he estado viendo vídeos en YouTube de gente que se dedica a hacer creaciones en Planet Coaster. Y no os podéis imaginar la cantidad de horas que lleva. Entonces es muy difícil que yo pueda hacer creaciones, por así decirlo, porque si no la serie sería súper, súper, no súper, no, mega, súper lenta, tío, sería una exageración de lenta. Entonces las estoy cogiendo casi todas del workshop, ¿vale? Y lo que vamos a ir usando son creaciones de gente. Hombre, si puedo crearé algo, evidentemente, pero sí, vamos a ir tirando de creaciones de gente como, por ejemplo, Río Bravo. Yo lo que quiero es que salga un parque espectacular, ¿vale? Entonces, mediante las creaciones de muchos de los usuarios del juego, pues vamos a poder sacar algo increíble. Bueno, a ver, una cosa que quería hacer yo aquí, y ahora se me ha olvidado, estoy intentando acordarme. Ah, sí, mirad. Uno de los problemas que tiene el parque es que cuando la gente entra, muchos se quieren ir hacia el oeste y tienen que volver a entrar por la entrada del parque, ¿vale? Eso puede ser bueno de manera financiera, por así decirlo, porque pagan dos veces la entrada, pero en realidad no es bueno. Lo que quiero decir es que deberíamos de unir los caminos, pero no quiero unirlos. O sea, los caminos van a estar unidos, ¿eh? Aunque esto vaya a un sitio, esto otro. Lo que pasa es que por algún punto, por aquí más o menos, los uniré, todas las zonas del parque. Pero ahora mismo no están unidos porque no quiero unir esta zona como tal, para que queden así bien estas tres entradas, ¿no? De todas maneras, de manera un poquito, por así decirlo, exclusiva, excepcional, mejor esa palabra, lo vamos a juntar, ¿vale? A ver cómo puedo juntarlo. Voy a poner un camino. Vamos a ver. Hacer lo más pequeño posible. Un segundín. Una cosa así, ¿sabéis? Normalita. Que luego esto lo voy a quitar, que coste. Pero mirad, ahora los que quieran ir de un parque a otro no tienen que salir y volver a entrar y pagar entrada, ¿vale? Que aunque eso puede ser bueno para nosotros porque nos están dando pasta, en realidad es un poco estafa. Pero el parque le tenemos que hacer bien. Bueno, a ver, yo quería hacer el pueblo aquí, gente. Quería hacer el pueblo por aquí, por esta zona, ¿vale? Ya os lo comenté. Tengo un montón de planos, tengo muchísimos planos, muchísimas cosas que podríamos usar para hacer ese parque. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es en el salvaje oeste. Y tengo un montón de cositas, vamos a ver. Hemos puesto el Río Bravo. Y lo que quiero poner ahora, lo primero, bueno, cuando entras a un pueblo del oeste, ¿qué es lo primero que ves? ¿Qué ves? Pues el típico cartel de ha llegado a este pueblo, Rock Mountain, cosas así, ¿no? Que los pueblos del oeste siempre se llaman Rock Mountain, Brokeback Mountain, aquí hay gays. No, no, perdón, me he equivocado. Vamos a ver, montañas rusas, atracciones, raíles. Tiendas, instalaciones, decoración, decoración, decoración. Para empezar, lo que me gustaría poner es la típica bola esa que va rodando. Molaría, pero no se pueden poner esas cosas. O sea, rodando no, quiero decir. Lo primero que voy a poner es un ataúd para acojonar a la gente, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, hay que ver en qué situación lo ponemos. Una bomba eólica. Esto siempre, siempre hay cuando vas a entrar a un... Quiero que el pueblo sea larguísimo, de aquí a allí. Vale, vamos a poner uno de estos. Y aquí voy a poner algunas decoraciones, algunas cosas. Thank you.
Hostia, la caravana esta es un poco fea, ¿no? Esa cara queda muy pequeña. Voy a poner solamente uno aquí. A ver, así más o menos. Quiero que quede ahí un poquito, ¿sabes? Cosas del oeste simplemente. Y aquí el ataúd. Lo que pasa es que el ataúd... No, el ataúd lo voy a meter dentro del carro. Par de ataúdes en el carro, tío. Buah, este arco mola muchísimo más. Coño, ¿dónde va a parar? Bueno, esto lo voy a poner aquí. Vale. Esto poco a poco quedará bien. Lo que pasa es que tenemos que meter un montón de cosas. Vamos a ver, gente, ¿qué más cosillas podemos meter? Y para el agua, un cepo. Esto pega más con los piratas, pero si lo ponemos al principio el pueblo puede dar cague. Al principio el pueblo tiene que dar un poquillo de... Mira, esto me encanta, esto me gusta mucho. ¿Ves tú? Esto mola un montón. Detonador de TNT, tío, que no falte. Un montón de cosas random que luego cuando lo veáis, pues en realidad queda bien, ¿sabes? Lo que pasa que faltan muchas cosas por hacer. Bueno. De todas maneras quiero hacer una pequeña entrada que se vea, ¿sabes? Una pistola, por supuesto, joder. Hostia, es un poco grande, ¿no? Te has pasado. Porque sale así, tío. En vez de salir de pie. ¿Por qué salen así? No entiendo.
poner ahí. Vale. Bueno, de momento esto ya está hecho, ¿vale? Pero quería hacer algo así, un poquillo apartadillo, que ya se te des cuenta de que ya estás entrando en el viejo este, ¿vale? Faltan muchas cosas, ¿eh, gente? Mira, para choques de tren. Es que hay un montón de cositas que podemos hacer. Muchas. No estaría mal poner un vaquero. Es que son piratas. El vaquero sale disparando. No quiero poner un tío disparando. Esto mejor me lo guardo para la casa. Vale. Vamos a ver. El poblado. Uf, a ver cómo lo hacemos. Tenemos muchísimo dinero, ¿eh? Por cierto. Esto está funcionando bastante bien, el parque, de momento. Hay muchos visitantes sedientos. Bueno, pero... A ver. Esto eran unos aseos... Yo puse más de bebida, ¿no? Ah, no, de bebida no puse más. Sí, sí puse. Puse esta. Es que lo de la bebida lo ocupa muchísimo, ¿no? Habría que poner algunos por ahí por el salvaje este, pero lo voy a hacer más adelante. Aunque estén sedientos, vamos a dejarles un poquillo, no pasa nada. Vale, a ver. Mis planos, veamos. Estos son hoteles, esto no. A ver si encuentro alguno. Hay algunos que no me salen, tío. Final Frontier Hotel. Buah, qué guapo. Qué guapo, tío. Tengo que arreglar un poco el suelo, ¿eh? Vale. Ahora sí. Ojito. Hay cosas aquí interesantísimas. Hombre, esto mola más, ¿no? Entras ahí al oeste. Aunque habría que poner algo por aquí, por los laterales, ¿no creéis? En plan, rocas y cosas así. Sí, sí, sí. Verás, rocas de estas de... A ver. Roca. Estas. ¿No las hay más grandes? Coño.
Así me mola más. No pega. El problema aquí es que la tierra que tenemos, no pega con lo que estamos haciendo. Vale, la hierba y todo el rollo, pero pff, ¿qué podemos hacer, gente? ¿Qué podemos hacer? Vale, a ver. Podría cerrar el camino, claro. Estaría mucho mejor si lo cierro. Ahora sí. Me gusta más. La puta piedra grande, tío. A ver, esta no. Hay otra más grande. Esta. Ahora me gusta más. Me gusta bastante más. Por aquí meteré más cosillas, ¿vale? Igual meto, no sé, algún tren, vaqueros, algo. Pero ahora me mola, gente, porque estamos cerrando un poquito la entrada y ahora sí que notas que estás entrando al oeste, ¿sabes? Me gusta. La verdad es que me mola cómo ha quedado. Vale. Ya pondremos más cosillas, ¿vale? Pero de momento para orientarnos un poquillo yo creo que queda bien, ¿verdad? Así que este cerradillo y tal. Incluso poner algunas piedras por aquí detrás no estaría mal. Pero bueno, eso ya lo puedo ir preparando luego. A ver, veamos. Vamos a los planos. Vamos a poner primero el Green Salon este. Este aquí ahora ya quedaría mejor.
Igual está un poco demasiado pegado, ¿no? No se puede llegar a ver muy bien. No sé muy bien cómo poner esta mierda, tío. Es que ponerlo así no me llega a convencer. No está mal. Sí, le voy a poner así. Sí, lo voy a poner así, que le den por culo. No está mal así, tampoco. No está mal. Vale, ese uno. Luego el General Store este. Este está guapo. Este hay que poner en este lado. Y veis, ahora lo puedo pegar un poquito más y dejar espacio para los caminos. Ahí lo tenemos. Genial. ¿Por qué en el letrero no pone nada? Cartel de cuento de hadas. ¿No se puede escribir los carteles? Vale. Va a salir como yo quiero. Le voy a poner así y ya está. Pues hala, ahí tenemos el banco. Veamos. Más igual hay que echarlo un poquito más para atrás. Vale. Bueno, va quedando. Se tarda en hacer porque tiene que quedar bien, bien, bien. No quiero hacerlo en plan chapucero, pero va quedando más o menos decente. Vale, creo que deberíamos de poner alguna atracción ya por aquí, ¿vale? Y comidas y cosas así. Vamos a ver. Puesto de comida pirata. Joder, está guapísimo, pero va a ser para la zona de los piratas. Está bien. Esta sí se puede poner aquí. Pasa que es un poco más. Es que es un poco más pirata, tío. Ese es el problema. Si ponemos estas que son pequeñas. Es que estas pegan más en pirata que no este, ¿sabes? A ver, planos. Vamos a ver qué más cosas hay. Y si tal, las tiendas las pongo mañana cuando pillo algunos planos guapos. ¡Wow, qué guapo! Mira esto, qué chulo. Qué guapo esto, ¿no?
Un salón. Esto está guapo también. Esto habría que ponerlo aquí porque allí es demasiado grande. Vale, pues esto lo vamos a poner también. Esto ya lo hemos hecho, ¿no? Sí. ¿Qué más cosas podemos poner? Vale, una tienda de cafetería, no estaría mal. Exactamente. Lo que pasa que, claro, aquí habría que meter una tienda de café, ¿no? Creo que caberá. A ver. Tienda e instalaciones. Sí, ahora cogemos las personalizadas y metemos aquí una tienda de bebida. Debería funcionar. Perfecto. ¿Por qué no hay nadie? ¿Qué ha pasado? ¿Ha cerrado el parque o qué? A ver, veamos. Lo malo de estos caminos, tío, es que están mal. Al crear yo este desnivel, voy a tener que quitar el desnivel. Voy a tener que quitar el desnivel porque el desnivel este me está jodiendo, tío. El desnivel este me está... ¿Por qué no viene nadie, tío? A esta zona, no entiendo. Ah, porque se ha averiado o lo que sea, la mierda esta. Y al averiarse no, pues no va nadie para allá. No hay otra cosa, realmente. Vale, a ver, tengo que cambiar los caminos. Tengo que limpiar esto porque está mal. ¿Sabéis lo que os quiero decir? El tema de los caminos está mal. Si no quito el camino, no me va a dejar. Ahora lo hago de nuevo, ¿eh? Pero si no quito el camino, no me va a dejar allanar el terreno. Porque allanar el terreno, o sea, me está causando muchos problemas, gente. Así que por mucho que quiera hacer un desnivel y esas cosas, si no lo quito, mal asunto, ¿me entendéis? Coño. Mierda, hay un camino aquí. Ahora. Me cago en la puta. Bueno, he tenido que cambiar todo el camino porque el desnivel me estaba dando muchos problemas para hacer accesos a las atracciones, ¿me entendéis? Así que, a la mierda el camino. Vamos a pintarlo de nuevo. Vale, una cosa, gente. Tengo averiada la... A ver. Anubis, montaña. Que es que no estamos haciendo esto. Se me olvida. Vamos a poner... Personal... Vamos a seguir con lo nuestro. Bien, tenemos una tienda aquí ya, ¿vale? De bebidas. Seguimos haciendo el oeste. Me está costando, hacerlo porque no quiero que quede mal.
y muchas de las cosas pues veréis cortes y cosillas, porque igual hago una cosa, me pego 15 minutos para hacerla y luego la borro. Entonces, como es una pérdida de tiempo inmensa haciendo el vídeo, pues prefiero quitarlo, ¿vale, gente? Lo digo por si notáis algún corte raro en el vídeo, es por eso. Vale. ¿Viene la gente ya para acá o qué? Río Bravo está arreglada. Vale, perfecto. Estaba rota, gente, por eso no venía nadie. Bueno, tenemos puesto una cafetería, salones, no sé qué, no sé cuánto. Hay un montón de cosillas, realmente. Esto no tiene... O sea, realmente no podemos poner esto porque no se puede entrar aquí. Pero podemos hacer esto para disimular un poco, ¿sabéis? Lo que os quiero decir. Que parece que pueda entrar, pero en realidad no se puede. Mira, una cosa ahí volando. Vale, pues de momento parece que el salvaje este no va mal. Hay que llenarlo de decoraciones y de cosas, evidentemente. A ver, mis planos. Vamos a poner alguna cosa tocha. Una atracción no estaría mal. He puesto el café. Es que hay mil cosas, tío. Una mina. Eso está guapo, ¿eh? Una mina de estas está guapa, guapa de cojones. Hostia, esto lo podemos poner aquí, chavalote. Evidentemente ahí habrá que poner algo ahora, pero bueno, eso luego lo iremos decorando, ¿sabes? Qué guapo, tío. Qué guapo, ¿eh? Que están estas cosas. Esto es para comida, ¿no? Va, perfecto. Esto me viene cojonudo. Lo que pasa es que parece que está elevado el terreno. Está muy elevado, no entiendo por qué. Tiene servicios y todo, ¿eh? ¿Pero por qué está tan elevado, tío? Ahora es que me obliga a subirlo a mí, ¿sabes? El terreno y no queda bien, tío. No me gusta. Queda fatal, pero bueno. La gente puede entrar, así que... Ah, estos son pequeños... Pequeñas cosas que por desgracia, pues... Los servicios están aquí, pero hay que ponerlos. A ver un segundo. Si soy capaz de entrar para ponerlo.
Ya está. ¿Cómo que no? ¿No los he puesto? Joder. ¿Pero por qué no lo pones, cabrón? Ahora está puesto, ¿no? Sí, ahora sí. Vale, a ver si consigo entrar para colocar el camino. Ok, vamos. Menos mal. Ahora sí está bien puesto, tío. Este sí. Lo que pasa que es lo que os digo, la putada de ahora es que ves el edificio flotando y dices, menuda castaña, ¿no? Y no te queda otra que elevar un poco el terreno para que quede por lo menos bien, pero claro, no es tan fácil. De hecho, es que queda como el puto culo, o sea, ¿no? Que encima no queda bien, porque si os dais cuenta, fijaros lo que hace. Hace como un agujero el juego. Y no queda nada bien. Pero es que si no queda peor todavía. O sea, quiero decir, esto lo tengo que poner, gente. Porque si no queda horrible. A ver, vamos a ver cómo ha quedado más o menos. Bueno. Que la verdad es que prefiero que quede así. A que esté flotando el edificio, ¿me entendéis? Que me da mucha rabia verlo flotando, tío. Pero bueno, las construcciones están así, no puedo hacer nada. O sea, así las pillamos y así nos las dan y poco más. Ya está. No, no está tan mal, ¿no? Tan mal no queda. Y está guapo, tío. Vale, pues a ver. Más cosas que podríamos hacer. De tren, pero lo suyo es que pongamos un tren. Vamos a ver, atracciones con raíles. No tenemos ninguna. ¿Qué quedan tan encima del suelo, tío? No, no me da un poco de rabia. No sé si habrá alguna manera de bajarlas o algo. Pero quedan muy encima del suelo y no me gustan. ¿Cómo quedan? Voy a hacer alguna cosita por aquí, gente. Ella toca, ¿no? A ver, esto... ¿Esto es una atracción nueva? Esto es una nueva, ¿no? Sí.
Pues tengo más atracciones, lo que pasa que como me salen que no están descubiertas. Eso es lo malo. Estas son las típicas casas que deberíamos de poner por aquí al lado. Para que se note un poco más que es un pueblo, ¿sabes? Este también queda como elevado, ¿no? Sí. Por las putas vigas esas. No me gusta, tío, porque quedan elevadísimos. Bueno, vamos a poner un hotelillo. A ver qué tal queda. Por darle más temática a esto. Aunque me gustaría poner ya alguna atracción o algo, pero voy a buscar atracciones que sean solo del oeste, ¿sabes? Ya está. Bueno, se puede mover un poco más, yo creo, ¿no? Vale. Y a la 1 delito. Bueno, gente, yo creo que más o menos el pueblo está quedando guay. Lo que pasa es que faltan un poquillo de atracciones. Tengo que decorar muchísimo más, ¿eh? Vamos a llenar las calles de ruedas, de vaqueros, de cosas. Pero eso lo voy a hacer al final, seguramente. Pero de momento no está quedando nada mal. Tenemos mucho dinero, me están dando muchísimo dinero. Ya os digo que lo que voy a hacer es cortar muchos trozos porque he puesto y quitado mil putas cosas, gente. Y claro, se nota, ¿sabéis lo que os quiero decir? La pérdida de tiempo. Llevo jugando ya 1 hora y media prácticamente. Y muchas de los minutos es coger y quitar cosas. Es lo malo de hacer una serie así, de que queramos realmente que quede muy, muy, muy bien. Que vamos a tardar mucho en hacerlo, gente. Quiero que lo sepáis ya, pero sí, vamos a tardar mucho, mucho, mucho en hacerlo. Voy a buscar más atracciones, ¿vale? Voy a buscar más atracciones. Atracciones chulis. ¿Cuál es la puta hierba de aquí? Voy a buscar más atracciones, atracciones que queden bien en la parte del oeste. Intentaremos en el siguiente episodio, pues, por lo menos acabar en la zona del oeste. Tampoco quiero que sea inmensa, quiero que sea más o menos esto que estáis viendo. Entonces quiero meter una atracción más por aquí, si puede ser, ¿vale? Y alguna cosilla más por aquí temática y ya está. Y luego ya ponerme con otra zona, si os parece bien. Pues nada, chicos, yo espero que os haya gustado, como siempre. Ya os digo que es algo bastante costoso, te pegas muchísimo tiempo haciéndolo. Voy a tener que jugar muchas horas fuera de cámara para que esto quede bien, 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 bien. Espero que lo entendáis. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo de Planet Coaster. Hasta pronto, chao.